buena primera mitad, Oscar Francisco Cano, Toño Rosique, la que hemos tenido, donde Puebla le está ganando al Monterrey con claridad 2-0, y en el segundo tiempo tendrá que salir a buscar uno más para prácticamente asegurar la eliminatoria. Ha sido ejemplar, me parece, la actuación del Puebla en los primeros 45 minutos, en lo que se refiere a intensidad, a determinación, a deseo de victoria. Vean esta pelota que meten al área, autogol, para que así el Puebla diera el primer golpe. Ahí está el rechazo, la pelota para adentro, 1-0, pero en los primeros 10 minutos del partido, el Puebla ya estaba cambiando la historia. Después tiro de esquina, llega Acosta, mala marcación, pésima salida de Cristian Martínez, y este hombre que es implacable yendo en juego aéreo, marca el 2-0. Sí, ahí se ve la salida pésima de Martínez, ya lo decíamos, Martínez te puede hacer la mejor atajada, pero se equivoca en las fáciles, y aquí tiene una mala salida, una mala marcación además. El Puebla en 5 minutos ya ganaba 2-0 y tuvo otras posibilidades. Monterrey prácticamente inoperante. Al final quiso responder aquí al minuto 28. Otra más que tuvo el conjunto de Puebla, Emilio. Sin duda se merecía esta y quizá una ventaja más amplia. Esa jugada de Ordaz realmente de poca inteligencia. Parecía penalti, ¿eh? Imprudente totalmente la manera en que le mete la mano atrás a la bola González. Otro disparo que también vimos encima, este de Noriega que decíamos ensañaba, ensillaba también, que no solamente es un hombre de mucha lucha, sino que puede pegarle muy lejos. Y al minuto 39 vendría esta oportunidad para el Monterrey, una serie de rebotes, la media vuelta de Suazo, y qué bien saca la pelota Álvaro Ortiz de zona de peligro. Pausa y volvemos, Puebla 2, Monterrey 0. Cancha, llegando a línea de fondo, tirando servicios de gol, no nada más pelotazos allá al área a ver quién la agarra. Ha sido muy importante lo que ha hecho Puebla, también sus pelotas detenidas, como en esta, ¿no? Centro de Daniel Osorno, una pelota que lleva fuerza, que va tendida, que no va nada más ahí bombeada, sino que va buscando la cabeza de un contrario o de un compañero. Salta Gerardo Galindo, desvía apenas la pelota y se va para adentro. Sí, imposible para Martínez, salió una raya auténtica, como vemos ahí. Imposible, cuando él buscaba quizá el servicio en el centro, lo toma, ¿no?, al parado, ya la reacción es muy complicada, alcanza a tocar todavía, pero iba muy fuerte el balón. El secreto efectivamente es el toque fuerte que se dio previo al cobro de esta falta, y de esta manera el Puebla arrancaba ganando 1-0 y después 2-0, lo veremos después de la pausa.